Y el tema del día tiene que ver con CAUCHARI porque se cierra el financiamiento. Mañana, mañana jueves, en China se está firmando, ¿no es cierto?, este, este crédito con el eximban chino que fue aprobado con el decreto 992. Hace poco tiempo hablamos de esto, casualmente, ¿no? La Nación aprobó un crédito de 331.500.000 dólares con el cual se va a financiar el proyecto CAUCHARI 1, 2 y 3. Mañana se firma esto. ¿Dónde? En China. ¿Quiénes viajaron? Viajaron Pablo Quiruno, que es el jefe de gabinete del Ministerio de Finanzas de la Nación también está Félix Soto quien es subsecretario de Relaciones Internacionales de este ministerio. Por la provincia ha ido Gastón Morales quien es el secretario de Asuntos Legales e Institucionales y el CEO de Cauchari Guillermo Hort que es, son las personas que están en este momento allá. Ahora. ¿Qué se firma? Se firma financiación ni más ni menos que del proyecto más importante que ha encarado la provincia de Jujuy y que tiene que ver con CAUCHARI 1, 2 y 3. De una manera que es muy particular, es un crédito offshore, la plata no va a venir a la provincia de Jujuy, directamente el Eximbal le va a pagar a Power China, que es la empresa china encargada de la confección y de la realización de esta obra. ¿Cómo se paga? Se paga directamente en China a través de certificaciones de obra. O sea, el, 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 los montos van saliendo del banco a medida que se va certificando la obra que se va realizando. ¿Quién es la empresa que está certificando esto? Es una consultora española, Enartis, que ha sido contratada específicamente para este evento. ¿sí? Hasta acá. Todo parece venir muy feliz con los proyectos CAUCHARI 1, 2 y 3. Ahora, la provincia está mucho más allá de esto e intentando otras obras que tienen que ver con esta, pero que son complementarias. Hace no mucho tiempo, el 20 de octubre. Se presentaron en la licitación del Renovar 2, 200 megavatios, o sea, eh, recordemos que este es de 300 megavatios, bueno, la provincia está peleando, 200 megavatios va para Cauchari también. ¿Cuándo se define esto? El día 29, el martes que viene, vamos a saber si somos adjudicados o no en una obra de tanta importancia. Para esto habrá que volver a salir a los mercados, habrá plazo hasta el mes de mayo, o sea, cuando Cauchari 1 y 2 de 3 esté poniendo electricidad en el sistema interconectado podríamos llegar a estar firmando el contrato por 200 megavatios más en la misma zona. O sea, esto apunta a tener una continuidad. Por eso es fundamental tener este financiamiento cerrado y tener todo este mecanismo bien aceitado. Para que pueda estar y 1, 2 y 3, tienen que entrar un millón mil paneles solares. Cuando empiezan a entrar en enero, la empresa Telenzum, que ya tiene oficinas acá en Jujuy, está intentando traer... ...la fábrica de los paneles acá, a esta zona, ¿sí? Porque si la posibilidad de seguir creciendo en esto... ...y llegar algún día a 2.500 megavatios... ...como es la aspiración de Jujuy... ...sin duda que fabricar los paneles acá es fundamental. Ahora, ¿qué dicen los empresarios y qué dicen los técnicos? Es imposible hacerlo bajo las reglas impositivas... ...que tiene la República Argentina. Por eso, la modificación impositiva que se va a tratar en el Congreso... ...también dicen los empresarios que es fundamental para esto. Así planteado como está la carga impositiva en la Argentina... ...les conviene instalarse en Chile... Fabricar los paneles y traerlo para acá. Sería una desgracia si la fábrica de electricidad va a estar acá, fabriquemos los paneles de acá, pero para esto tienen que alinearse muchos planetas. En esto se viene trabajando fuertemente. Todo tiene que ver con todo, como sabía decir alguien.